Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque Tu Casa. Les digo que cada vez me sorprenden más las imágenes que tenemos aquí en este canal Parque Telemedellín. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por sintonizar Telemedellín. Hoy Mi Parque Tu Casa, como siempre, tiene temas muy saludables y los hacemos con todo el amor del mundo para ustedes. Cristian Barrera, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de poder acompañarlos de nuevo, feliz de estar acá en Mi Parque Tu Casa, en esta cita que tenemos con nuestra salud, con nuestro bienestar, y hablando precisamente de eso, resulta que empezamos una época en donde creo que ya más de uno se ha descuidado. Por ahí hay gente que ha subido 4 kilos, por ahí personas que ya están en ese proceso de ponerse en juiciosos, y precisamente hablando de juicio y hablando de buena alimentación, hay una opción que muy pocos conocemos o quizás hemos escuchado hablar, pero no sabemos realmente cómo llevarlo a práctica, no sabemos realmente cómo realizarlo en casa, como son los batidos funcionales, cómo estos batidos deben generar un equilibrio real para no llegar a descompensarnos, porque hay mucha gente, Manu, que empieza a tomar los batidos pero no sabe cómo realizarlos, así que ojo con eso, porque hoy vamos a aprender a hacerlos. Así es, y como todos los lunes, miércoles y viernes tenemos a un formador del INDER, quien será la persona encargada de hoy darnos una rutina de ejercicios funcionales, pero ojo, simplemente con el palo de la escoba. Así es, si usted tiene un bastón, si usted tiene esa herramienta, usted se tiene que preparar, tiene que estar muy pendiente para que pueda aprender sobre esa rutina que nos entrega el INDER. Así es, y también vamos a tener una terapia muy especial como es la moxicombustión, la terapia moxa, que ustedes van a aprender sobre ella. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no se pierda Mi Parque Tu Casa el día de hoy, pero antes de eso vamos a conectarnos como siempre con una frase especial, con esa frase que nosotros digamos tratamos no solamente de exponerles a ustedes, sino invitarlos a que las pongan en práctica en su día a día. Manu, ¿con qué frase vamos hoy? Así es, entonces me encanta porque estamos iniciando esta semana, seguimos en el mes de diciembre donde pedimos mucho respeto, que seamos muy responsables con nuestra salud, así que la frase del día es: gracias Dios por enseñarme a valorar lo que tengo y mostrarme que al compartirlo lo extiendo y lo multiplico. Lo extiendo y lo multiplico, es decir, no me quedo con la bendición, sino que voy generando eso que llamamos cadena de favores. Y más en un mes tan bonito como diciembre. Caballeros, señoritas, damas, si usted nos quiere llamar, lo puede hacer tranquilamente al 268-6033. Si usted le quiere hacer alguna pregunta a nuestro profesional, claro que la podemos atender, pero si nos quiere escribir, también lo puede hacer. Así es, 301-786-9174. Yo quisiera ver esos batidos que ustedes realizan en casa. ¿Cuáles son esos ingredientes que ustedes utilizan normalmente para realizar sus batidos? Ya sea para el desayuno, para el almuerzo, para el mediodía, que también ese tentempié que llaman algunos, también esa media mañana que la reemplazan por un batido. Cuéntenos cuáles son esos batidos que ustedes realizan. Recuerden, 301-786-9174. Muy bien, iniciamos el día de hoy con el profesional que nos estará encargado de contarnos el tema de los batidos funcionales. ¿Qué es un batido funcional? Y siento que muchas veces, pues ahora hay una gran moda con este tema y cometemos errores porque no sabemos mezclar muy bien los ingredientes. Hernán Toro, científico grafólogo, bienvenido a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para los televidentes, muy bien, gracias a Dios. Pues sí, por acá tratando de desmitificar un poquito el cuento de lo de las redes sociales y todos estos famosos licuados o batidos que muchas veces de forma irresponsable se recomiendan o se le dice a la persona: hágase este batido, hágase este licuado, sin medir consecuencias. Nosotros, particularmente con mi grupo de trabajo, hicimos un estudio hace 10 años, donde nos tardamos 7 años, tratando de identificar desde el cerebro todo lo relacionado con lo que pasa con los batidos o con los licuados funcionales. Y es que la gente tiene la particularidad de cometer irregularidades en el momento de hacer este tipo de mezclas, que realmente se llaman intermezclas porque allí se fusionan diferentes alimentos o nutrientes. Pero entonces, venga, qué pena, lo voy a interrumpir un momentico, pero es que usted me acaba de hablar de el cerebro. Sí. O sea, cuando hablamos de batidos funcionales, la gente piensa simplemente en barriga, es decir, voy a hacer un batido para adelgazar. Sí. Pero hay incidencias directas de los ingredientes que usamos en este tipo de batidos en toda la actividad cerebral y de paso entonces toda la actividad cognitiva y todo lo que tiene que ver entonces con esos sistemas internos. A ver, Cristian, la realidad es que todo lo que pasa en el cuerpo, el cerebro lo sabe, y el cerebro es el que autoriza o no autoriza los esquemas de reacción metabólica. Nosotros utilizamos nuestro sistema digestivo para que se cumplan funciones digestivas, pero el que lo maneja es el cerebro. todo lo que se genera en el cuerpo lo hace el cerebro. Entonces eso fue una de las cosas que nosotros empezamos a generar con el grupo de trabajo, porque pues, yo llevo 19 años en este cuento y en el proceso como tal nosotros nos fuimos dando cuenta de que cuando salió la moda de los licuados o los batidos hace 10, 11 años, la gente empezó a generar una serie de características. Algunos les daba buenos resultados, pero otras personas generaban colateralidades. ¿Y esto se debe a qué? A que nosotros no sabemos manejar dos cosas y no tenemos en cuenta dos cosas. Lo primero, cuando se va a hacer un batido, se va a hacer un licuado, se tienen que tener características claras, pesos exactos, cantidades exactas y la medida adecuada para el tipo de individuo o para la característica para la que se va a aplicar. Eso lo mide el cerebro, ¿sí? Entonces, un ejemplo, personas que sufren del colon. Las personas que sufren del colon generan un licuado donde le echan fibras, pero no tienen en cuenta de que hay algunas fibras que canibalizan a otras, o sea, dañan el efecto del otro, ¿sí? Y desde allí lo que hacen es que generan un problema o vascular, o respiratorio, o de sueño. Entonces nosotros a la tarea que nos pusimos fue de mirar cómo el cerebro reaccionaba en este tipo de situaciones y nosotros nos encontramos con 15 batidos funcionales que ellos enlazan unos con otros y van direccionados hacia los 5 esquemas primordiales del cuerpo: digestivo, funcional, el energético, el vascular y el orgánico. Ahí en el que hablamos del orgánico es donde ya se hacen licuados o batidos para órganos. Los licuados vasculares son los que tienen que ver todo lo relacionado con el sistema cardíaco y el sistema vascular y la línea venosa, para hacerme entender de las personas. El digestivo es el que primero se debe atacar para que el cuerpo pueda acoplar. Pero hay que tener dos cosas que nos encontramos nosotros en este estudio. Lo primero es que la gente no sabe utilizar una licuadora. Hicimos una encuesta capciosa dentro de lo que era el proceso como tal y nosotros hicimos esto más o menos con 4.800 personas en el transcurso de los 7 años, o sea que es una investigación muy seria y con personas que realmente son idóneas para el proceso. Y nosotros le preguntamos a la gente: ¿usted sabe para qué sirve el hueco de la parte de arriba de la licuadora? No. Y es sorprendente porque para limpiar bien la tapa. Únicamente el 30% de las personas sabía que era para incorporar cosas por ahí. O sea, en el momento en el que esto se quita y se utiliza este orificio, es para incorporar cosas. No, la realidad es que todo debe llevar un orden. Entonces, por eso, los batidos o los licuados funcionales llevan un orden. Y ese orden es de acuerdo a las características orgánicas del insumo que vas a incorporar ahí. Hay gente, y este es el segundo error, la gente coge la licuadora, coge todo y... mete todo y hágalo. Tapa, prende, sirve y toma. ¿Y no debe ser así? No. Ah, no, entonces yo llevo 33 años de mi vida, 33 no llevo cocinando, así que llevo por ahí 25 años de mi vida. ¿Cuántos? Tengo 33, yo no tengo problema, sí, o sea, en decirlo. Bueno, o sea, llevo 24 años de mi vida cocinando y licuando mal. Y yo creo que en mi casa también. La realidad es que un alto porcentaje de las personas que, digamos, cocinan o se meten a su cocina a hacer un licuado, no saben hacerlo. Y no se maneja de la forma en la que, digamos, de una u otra manera cogemos y mezclamos, sino que es que no nos han culturizado ni nos han enseñado que ese huequito sirve para eso. Uno, de que no todos los licuados llevan agua. Que venga, lápiz y papel en estos momentos todos allá, porque yo creo que más de uno está como con el signo de interrogación, como bueno, ¿y entonces cómo? Bueno, nosotros cuando nos dimos a la tarea, pues mi grupo de trabajo es un grupo de trabajo que viene de líneas internacionales, personas, nutriólogos, nutricionistas e ingenieros de alimentos que nos dimos a la tarea. Y nos dio muchísima curiosidad, es por dos cosas. Nosotros, por si la gente no sabe, nosotros somos uno de los países más ricos en diversidad de frutas. Sí. ¿Sí? Entonces nosotros acá tenemos maravillas que no tienen otros países como en Europa. Entonces una de las personas que me colabora a mí es nutricionista, es española, y esta persona en algún momento me decía: Hernán, es que nosotros no tenemos toda esa magia acá, nosotros tenemos que buscar cómo ir a buscar una cosa, otra cosa, otra cosa que ustedes tienen en una sola fruta. Vitaminas, proteínas y adicionalmente minerales de alta capacidad. Entonces, desde ahí empezamos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo primero fue que nos dimos cuenta de que había un mapa, ¿sí?, donde se deberían ejecutar los procesos. Entonces, ese mapa es que las cosas llevan un norte. Entonces, nosotros en el licuado que vamos a hacer hoy, en el licuado digestivo, la gente utiliza altas cargas de fibra. Nosotros acá, lo único que vamos a utilizar de fibra es la fibra que tiene el banano. Y mucha gente dice: el banano con fibra. ¿sí? La realidad es que la característica organoléctrica del banano le da la propiedad a que el cuerpo absorba mayor cantidad de fibra, entonces bajen los problemas de colon. Por eso es que mucha gente que hace licuados o batidos para el colon simplemente terminan generando una resistencia al licuado, entonces le sirve por unos días. Pero ya después pierde el efecto. Y después se vuelve paisaje. Ahí vamos para la tercera característica. El cuerpo tiene rangos explícitos de consumo. El cuerpo tiene dos rangos. El primero es el hábito. El cuerpo se habitúa en 21 días. Sí. Y tenemos esquemas. Los esquemas se hacen en 42 días, o sea, en 2 ciclos de hábito. De ahí para allá, todo se tiene que correlacionar. Bueno, entonces, ¿qué tal si vamos con eso? Él nos va a preparar 2 batidos, ya aprendimos. Pues ahí ya mientras que lo vayas haciendo, vas diciendo cómo se debe hacer el uso de la licuadora correctamente. Y vamos con ese primer batido, por favor. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar con el primer batido, y este primer batido lleva zumo de mandarina o jugo de mandarina, ¿sí? ¿Qué? Este es el digestivo. Este es el licuado digestivo. ¿Listo? ¿Cuánto hay de cantidad? Ahí en el licuado hay 6.4 onzas o 120 mililitros. Perfecto. Listo. Entonces, una de las cosas que se deben tener claras para activar los principios activos de las frutas y bajarle la azucarosa, siempre lo debemos agitar antes de. Y una cosa muy particular, las estructuras cambian. Entonces, desde allí, a lo que nos encontramos es que, como tal, la gente coge y pone a funcionar la licuadora y la deja que rumbe ahí. Ahí nos fuimos con el banano. Aquí nos vamos con el banano. Listo. Del banano nosotros tenemos 20 gramos. ¿Sí? Listo. Bien, vamos licuando entonces, incorporando de a una cosa. Y se va incorporando y licuando de a una cosa. Sí, después de esto, lo que vamos a utilizar es algo que la gente no tiene muy en cuenta, y es la zanahoria. Por favor, lo muestras ahí en la pantalla. Eso, ahí por acá la cámara. Se lo voy a mostrar, ¿listo? Eso. Entonces, zanahoria. Ahí incorporamos la zanahoria, y de la zanahoria son otros 20 gramos. ¿Qué quiero hacer la claridad? De que mucha gente dice la carga... La carga de azúcares que tiene. No, esto ya está plenamente establecido para equilibrar unas azucarosas con otras, okay, y la fructosa de unas con otras. Entonces esto aquí no va a generar una alta carga de azúcares, y por el contrario le va a ayudar a personas que tengan problemas de líneas de glucosas. ¿Listo? O sea, una persona diabética podría consumir este batido, sí, sin ningún inconveniente. Perfectamente, porque tiene la carga límite a la que se podría exponer una persona de estas características con un licuado de estos. Muy entonces, bien. De ahí vamos a continuar con la manzana. Listo, por acá está. ¿Cuántos gramos de manzana tenemos? En manzana nos llevamos 30 gramos. ¿Y manzana verde o roja? Lo que pasa es que eso es otra claridad que hay que hacer. La manzana es roja, ya la manzana verde es manzana verde. Ah, okay. Entonces siempre se debe utilizar, y se tiene como término científico que la manzana es la manzana roja. Perfecto. Ya se ve bueno. ¿Listo? Delicioso. Ahí continuamos con la pera. Aquí tenemos que tener una característica muy bien marcada, y es que la pera nos ayuda a que, adicional al parámetro digestivo, nos ayude con las reacciones nasogástricas, o sea, con lo que son los gases. Evitar de que este tipo de licuados o sustancias nos generen reacción gaseosa y nos ayude para el colon, pero nos eleve la línea de gases, que es lo que le pasa a muchas personas. Este batido se ve riquísimo. Y yo quiero acá también, digamos, como resaltar algo, y es que por el momento no veo nada verde. O sea, no necesariamente el batido tiene que ser verde para que sea... Los batidos verdes sin medida son dañinos para las personas que sufren de características vasculares o para parámetros funcionales cerebrales. Y vamos a terminar con limón. Listo, en el limón vamos a utilizar 1.4 onzas. Vienen a ser en mililitros, vienen a ser 12 mililitros, 14 mililitros. Listo. Perdón. ¿Listo? Y con eso ahí finalizamos con este ingrediente. Y con esto se finaliza con este ingrediente y se deja licuar por 2 minutos. ¿Por qué tiene que ser los 2 minutos? Nosotros acá por efectos de televisión vamos a, sí, a pararlo, pero debe ser por 2 minutos para generar la conexión completa de la intermezcla, para que se homogenice todo lo que tiene que ver con la reacción. Y de acuerdo a las revoluciones que nosotros tenemos en la licuadora, la manejamos a una línea estándar, ¿sí? Vamos entonces a servirlo. Desde allí es desde donde nosotros generamos el proceso para generar la equivalencia. Entonces, ahí me disculpan Y si se dan cuenta, la cantidad para un vaso fue perfecta. Es exacta. Sin una gota de agua. ¿Sí? ¿Usted se dio cuenta de eso? Sin una gota de agua. Ahí está. Y algo adicional, que todo esto nosotros lo podemos generar en un orden. No es un solo licuado digestivo. Son 7 licuados que van dentro de la característica de uno diferente cada día. 15 licuados en un esquema completo de una plataforma de 15 bebidas. Hernán, antes de irnos a corte, yo quisiera preguntarte, ¿esto me reemplaza una comida o es un complemento? En ningún momento un licuado o un batido reemplaza un desayuno, un almuerzo, una cena. Eso es falso. Esto lo que hace es que genera un parámetro organoléptico por reacción orgánica. ¿Cuándo me lo debería tomar, consumir? Siempre en la mañana. ¿Antes del desayuno? Los licuados nunca se deben tomar después de las 2 de la tarde porque la reacción funcional digestiva de los seres humanos es nocturna. Entonces esto se debe tomar con el desayuno, como bebida del desayuno o después del desayuno para que genere la reacción para el perfecto. Qué bueno tener todo eso en cuenta y más por esta época que yo creo que más de uno se está descuidando y como tú lo decías, al ser digestivo nos va a ayudar a preparar, digamos, nuestro cuerpo para tratar de hacer otro tipo, digamos, de ayuditas que muchas personas también en esta época las hacen. Nosotros en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, tenemos una masterclass donde estamos dando toda la información de lo relacionado con batidos funcionales que el lanzamiento se hizo el 13 de noviembre a nivel mundial. Pero venga, todavía me falta un batido. Claro que sí. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa, ustedes no se desconecten para que conozcan ese segundo batido que vamos a tener y ya volvemos con más de Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Vamos con esas imágenes hermosas, como siempre les hemos dicho a ustedes, acá en el canal Parque Telemedellín tenemos gran cantidad de fauna que ustedes se van a sorprender cuando podamos abrir de nuevo las puertas y los que ya lo conocen saben de qué estoy hablando. Hablando de disfrutar de la vida, hablando de disfrutar de buena salud, de belleza, de bienestar, pues les tenemos siempre en Mi Parque Tu Casa recomendaciones especiales, en especial aquellas que nos ayudan a vivir mejor. Y uno de esos elementos es el colágeno y para hablar de él nos acompaña Giovanni Delgado. Giovanni, bienvenido una vez más. Cristian, muy buenos días, gracias por esa bienvenida. Feliz de poder tenerte y entremos en materia. Colágeno, colágeno que ya sabemos que es necesario, pero ¿para qué es necesario? Claro que sí, unos buenos días para todos los televidentes. Efectivamente vamos a hablar de colágeno que se ha vuelto un elemento esencial para tener en la canasta familiar. Me gusta mucho las formas en que lo defines, Cristian. Hay veces dejamos de disfrutar las cosas de la vida y la solución a veces es muy sencilla. Por eso nos encanta traer este producto y tenerlo en promoción a precios muy especiales. ¿Qué es el colágeno, Cristian? Es una proteína que no, digamos que cuando uno escucha proteína se remite a asuntos de los músculos, de masa muscular, pero no se trata de eso. Es una proteína que le da estructura a casi todos los tejidos del organismo, es decir, que sin el colágeno en nuestro organismo, el funcionamiento de muchos de los tejidos sería caótico. Por ejemplo, articulaciones, tiene una presencia abundante, muy abundante, y sin el colágeno no funcionaría adecuadamente, sentiríamos dolores, ese sonido que va desgastando, exponiendo el nervio, todas las articulaciones son susceptibles de pérdida de colágeno, los músculos, una presencia abundante de colágeno, y sin este también funcionarían de manera inadecuada, con dolores, con síntomas, sin la misma resistencia, nos cansamos con más facilidad. Nuestras paredes sanguíneas tienen colágeno, ese es el lubricante que hay entre la sangre y las paredes sanguíneas. Nuestros ojos, un órgano de tanta vitalidad, al interior de nuestros ojos, en el humor vítreo, hay colágeno y también se pierde. Ese es un agravante y es otra de las necesidades a suplir, porque alrededor de los 25 años, Cristian, todos vamos a pasar por eso, televidentes. Vamos a tener pérdida de colágeno en nuestro organismo por dos razones, los cambios biológicos normales de nuestro organismo y la segunda razón es que el colágeno que encontramos en la canasta familiar, en carnes, frutos secos, hay muchos frutos y elementos de nuestra canasta familiar que tienen colágeno, pero no es hidrolizado, que es significa que la molécula es muy gruesa, para el cuerpo es muy difícil procesarlo y asimilarlo y llevarla a los tejidos que la necesitan. Entonces, alrededor de esa edad empezamos a notar, no solamente en la piel, uñas, cabello, que tiene una importante abundancia de colágeno, sino también que lo empezamos a sentir con dolores de todo tipo en muchos de nuestros tejidos y es propio de la pérdida de colágeno. Así que se hace una necesidad, no solamente esperar a que aparezcan ese tipo de dolores que nos lleguen por a los 40 o 40 años que ya empezamos a sentir, sino que también es una premisa universal de la salud y es mejor prevenir que curar. Entonces, alrededor de los 25 años es Entonces, ya saben ustedes desde ya empezar a consumir el colágeno para ahorrarse todos esos dolores musculares, las coyunturas, el no poder subir, bajar una escalera, no poder caminar ahorita en esta época que queremos ir a un centro comercial a comprar esos detalles, pero que nos sentimos cansados, que no somos capaces y pasan un montón de cosas. Pero bueno, aparte del colágeno, también acá hay una cantidad de elementos que nos van a ayudar a mejorar la salud. Correcto, Cristian, exacto. Primero, es un colágeno hidrolizado, ya sabemos que la molécula es mucho más delgada, el cuerpo lo va a procesar con mucha eficiencia, mucho más fácil. Y adicional a eso, es un diferenciador muy importante de nuestro colágeno con respecto a los colágenos del mercado, es que es potenciado con casi que todas las vitaminas y minerales. Tiene vitamina A, esencial para la salud de los ojos, para renovación de tejidos blandos, todo el complejo B, Cristian, B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, a veces no nos alimentamos bien. Ahorita veíamos con el invitado anterior que no supimos a veces todas esas necesidades nutricionales. Este puede ser un complemento ideal de muchas de las vitaminas que no encontramos a veces por no tener una buena dieta. Vitamina C, fósforo, calcio, hierro, magnesio, zinc. Otro elemento que me encanta mencionar, aceites omega 3, 6 y 9. ¿Por qué? La OMS tiene entre sus estadísticas que la segunda causa de muerte a nivel mundial son los accidentes cardiovasculares y todo lo que tiene que ver con todo nuestro sistema circulatorio. Los aceites omega 3, 6 y 9 sirven para prevenir y ayudar a que todo nuestro sistema cardiovascular funcione adecuadamente. Es decir, tiene todos los elementos necesarios para que nuestra salud no se empiece a desintegrar de a poquito y brindarle como ese plus extra para que estemos bien. Así es, entonces ya saben ustedes, amigos oyentes, que en vez de ponerse a comprar una cantidad de frascos, una cantidad de alimentos que finalmente va a ser muchísimo más costoso en el mercado, creo yo, porque enseguida usted me va a decir cuánto vale, nos podemos, digamos, ir por esta opción, que es un colágeno enriquecido e hidrolizado. Tengo otra pregunta, y es que todo eso sí sabe rico, porque es que también el sabor debe ser algo como que le ayuda a uno a tomar la decisión. Claro, Cristian, uno podría pensar o suponer que al tener tanta cosa no sabe rico. Nuestro colágeno es un sabor relativamente neutro, es sabor a vainilla, y lo puede tomar usted con un jugo, hacer un batido con leche y fruta, en agua, sin ningún problema, no le va a alterar el sabor, no sabe maluco, es un sabor agradable, así que es otro plus también de nuestro colágeno, no es un sabor desagradable. Con una sola cucharada al día es suficiente para obtener todos estos nutrientes. Una sola cucharada, y ya hablamos entonces de la cantidad de bondades que esto trae, pero ¿cuánto vale? Porque es que si esto trae omega, trae todo el complejo B, trae el colágeno, es hidrolizado, tiene un montón de procesos, creo que eso no es muy barato. Cristian, normalmente un frasco de colágeno en el mercado, las personas que lo consumen, siendo solamente un colágeno hidrolizado, tiene un costo alrededor de los 70, 80, 90 mil, hasta los 100 mil pesos. O sea, un frasco de estos podría valer 100 mil pesos, que igual no me parece costoso porque estamos invirtiendo en salud. Claro que sí, esa es la mejor inversión que podemos hacer. Nuestro colágeno tiene un solo tarro, un precio en sí de diferenciador, que es de 59.900. No se incluye domicilio, se hace compra por tarjeta de crédito, gastos adicionales. Pero hoy es una promoción que nos encanta traer a Mi Parque Tu Casa, a todos los televidentes que son nuestros consentidos. Van a tener la posibilidad, las primeras 21 llamadas que se empiezan a comunicar ya, desde este momento al 609-0110, 609-0110 y nuestra línea nacional o WhatsApp. Háganos una llamada perdida, pónganos un mensaje, los vamos a volver todos diligentemente. 310-513-4100. No van a llevar un solo frasco de colágeno hidrolizado enriquecido por 59.900, sino que van a llevar dos frascos de 400 gramos hidrolizado, colágeno hidrolizado enriquecido por el precio de uno. Primeras 21 llamadas, y adicional a eso, el domicilio es gratis, Cristian. Si usted vive en la zona entre Niquía y La Estrella, se lo llevamos hasta la puerta de su casa, hoy mismo, sin ningún recargo adicional, por 59.900, dos frascos por el precio de uno, y le hacemos envío a cualquier parte del país con un recargo mínimo. Así es, y si ustedes quieren tenerlo pronto, pues empiecen a llamar desde ya, porque recuerden que estamos en una época en donde todo el mundo está comprando regalos, en donde todo el mundo quiere regalar también salud a sus familiares, y son solamente las primeras 21 llamadas. Nuevamente, las líneas telefónicas. 609-0110. 609-0110, insista, si el call center se colapsa, sígalo intentando, 609-0110 y 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado por el precio de uno. Muchísimas gracias, Giovanni, gracias por esa recomendación. Continuamos con más en Mi Parque Tu Casa, y hablando precisamente de salud, pues uno de los temas principales de este programa el día de hoy son los batidos funcionales. Funcionales porque tienen una función muy especial en el organismo. Pues ya hablamos de un batido digestivo, ustedes aprendieron a hacerlo. Vamos con el segundo batido, mano. ¿Este es de qué? Así es, seguimos con más de Mi Parque Tu Casa y vamos por el segundo batido, ese es energético. Entonces, Hernán, ¿cuáles son los ingredientes? Y yo se los voy mostrando, usted me lo va diciendo. Sí, perfecto, entonces el primero son 120 mililitros de zumo de manzana. Zumo de manzana, es este. Sí. El segundo es espinaca, que son 30 gramos. Muy bien, a ver, me voy por acá. La espinaca la vemos así, en hojitas. Sí, es en hojitas. En hojitas y los tallitos, sí, es lo que quiero decir, porque sí, muchas veces lo que hacemos es que la ponemos con los tallitos y todo. Lo que pasa es que debemos tener en cuenta que una cosa es para ensaladas y otra cosa es para licuados. Perfecto, listo. ¿El segundo? El tercero es manzana verde. Que es esta. Que es esta de acá. Es esta de acá. Sí. Muy bien. El tercero es pepino cohombro. Hay que hacer la diferencia entre pepino cohombro, pepino de agua o pepino glusá, sí, que es el pepino que utilizan en España. ¿Sí? El cuarto es la pera. El quinto, perdón, es la pera. Listo. Sí. El sexto son las semillas de chía que están por acá. Muy bien, ¿sí? A ver, yo las muestro. Personas que no conozcan las semillas de chía, estas son. Sí. Y el séptimo es miel de ágave, pero quiero hacer la aclaración. La miel de ágave es opcional. ¿Por qué lo ponemos como opcional? Porque algunas personas tienen características sensibles en el paladar hacia la espinaca o hacia el pepino. Entonces esto lo que hace es neutralizar básicamente el sabor y darle dulce. No tiene una incidencia directa en la característica de la construcción del licuado. Muy bien, entonces, ¿este por qué es energético y en qué momento del día me lo debería tomar? Si este es energético, ¿podría valer que me lo tome en ayunas o no? Bueno, a ver, se puede tomar en ayunas, pero siempre y cuando la persona tenga actividad física. Ok. ¿Sí? O sea, me lo tomo y hago la actividad física. No, hace la actividad física, normalmente se debe hacer actividad física no con el estómago lleno. Ok. ¿Sí? Y después de hacer la actividad física, inmediatamente se termina hacer el licuado. Ok, listo, súper válido. Vamos a prepararlo. Listo, vamos a organizarlo. Ya saben que es por orden, pero por efectos pues de tiempo. Sí. Vamos a... Jugo de manzana, 120 mililitros. Sí. Muy bien. Lo que les habíamos dicho pues de la mezcla que se tiene que hacer. Activar cada uno de los ingredientes. Activar cada uno de los 30 gramos de espinacas. Allá. Listo, por acá está. Listo. ¿La espinaca bogotana me funciona igual o tienen diferencias a nivel de la parte, digamos, nutritiva? Lo que pasa es que la espinaca bogotana es una variedad de espinaca, ¿sí? Pero la característica como tal del producto es igual. Okay. Lo que pasa es que la diferencia es el piso térmico donde se produce. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, cualquiera de las dos me funciona. Seguimos con manzana verde, 50 gramos. Listo, manzana, 50 gramos. Seguimos con pepino, 40 gramos. Este sí es verde, Cristian. Este sí. Pera, 10 gramos. Sí. Ya tenemos las semillas de chía, que son 5 gramos. Pregunta, aquí tenemos las semillas de chía sequitas y normalmente uno no debería de ponerlas en un poquito de agua para que ellas se, ¿cómo se dice? Se inflen, se hidraten. Exacto. Que se fluvaten. A ver, la realidad es que las semillas de chía tienen la condición de adaptarse, ¿sí? Como aquí estamos haciendo una intermezcla, en el momento en el que vamos mezclando el producto, él nos está dando la capacidad para generarle como una especie de cama de oxigenación, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, y con esto generamos una reacción completa en un tiempo acorde, por eso son los 3 minutos que se dejan mezclando después. Ok, muy bien, ahí aprendimos. Y si queremos, si es opcional, la miel de agave. Aquí en la miel de agave hay que tener una claridad. La persona que la vaya a utilizar la debe incorporar haciendo la mezcla, haciendo el licuado. Por eso estoy haciendo la salvedad en estos momentos, porque voy a prender la licuadora y la voy a incorporar mientras la vamos haciendo. ¿Esto por qué? Porque la carga energética de la miel generaría un asentamiento si se echa ahí y se deja de esa manera. ¿Listo? Muy bien, de la miel de agave son 20 mililitros, por si ustedes están anotando cada receta de estos batidos. Y aquí tendríamos entonces los dos batidos finalmente, Cristian, digestivo y energético. Tengo una pregunta, Hernán, y es, ¿en cuánto tiempo me lo debo tomar? Porque hay personas que de pronto acostumbran realizar el batido para más tardecito. O lo hacen en la noche y al otro día para tomármelo al otro día, porque no puedo prender la licuadora tan temprano. De acuerdo a lo que dicen nuestros expertos de nuestro centro, dice que ninguna fruta se debe partir si no se va a congelar, y ninguna fruta se debe licuar si no se va a consumir en los 20 minutos siguientes. Okay. Por eso pasa este evento, este fenómeno. Se separan, ¿sí? Sí. Las características hídricas de las características sólidas y los nutrientes. Entonces, a este tipo de jugos, digamos en este caso, lo que se tiene que hacer es remezclar. No se pierden propiedades por 20 minutos, pero después de los 20 minutos empiezan a caer lo que son los antioxidantes y lo que son las características proteínicas, que son las más pesadas. Perfecto. Muy bien. Y tengo otra pregunta cortita, mano. A ver, cuente. Acá estamos haciéndolos a través de licuadora, pero también está el extractor, que es, digamos, un amigo en casa, sí, el extractor de jugos, y muchas personas acostumbran a hacer sus batidos y sus mezclas es a través de ese tipo, digamos, de aparatos. ¿Cuál es más recomendado en este caso para los batidos que estamos aprendiendo hoy? Pues los dos realmente generan lo mismo. ¿Qué ocurre? Que cambian en un porcentaje pequeño las características de cada uno, ¿sí? Porque, digámoslo así, en el extractor se utilizan los humos, entonces se utilizan menos características de líquido. Entonces, desde allí, lo que nosotros hacemos, y en nuestro grupo de trabajo, estamos en la capacidad de responderle a las personas que utilizan, digámoslo, este tipo de productos, que son la licuadora o los extractores, y en Europa hay unos equipos que ellos lo que hacen es que separan las características de una fruta, las separan en diferentes reacciones y queda diferente tipo de, digámoslo así, de textura. Entonces, las personas que hacen parte de este grupo de trabajo están en la capacidad de responder todo este tipo de preguntas. Hernán, ¿cuál es el mayor consejo que en este momento le podríamos dar a nuestros televidentes, y más cuando en casa estamos acostumbrados a hacer cualquier tipo de batido y realmente no le estamos ayudando mucho a nuestra salud, y podríamos contribuirlo si sabemos hacerlo? Y obviamente compartirnos sus redes sociales para que las personas se puedan comunicar y conocer más de esta masterclass que nos anunciabas ahorita. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que no siempre el tener muchos seguidores en una red social es el sinónimo de la realidad y de la verdad en la receta. Sí. ¿Sí? Es buscar líneas científicas, parámetros de soporte, nutricionistas, nutriólogos, personas que tengan, digámoslo así, el soporte de conocimiento para las recomendaciones. Okay. No los licuados de Anita, pues sin ir a ofender a nadie. Sí. Sí, pero tener claro eso. Segundo, buscar las líneas de informaciones adecuadas. Entonces, no solamente en las redes sociales, sino que no es la receta que nos dan por ahí porque a mí me sirvió. No todos los cuerpos son iguales, entonces no todos reaccionan de la misma manera en el momento de los consumos. Y la realidad es que nosotros tenemos redes sociales abiertas para responderle a las personas todo lo que tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿Y cuáles son las redes sociales? Bueno, en mi canal de YouTube, que es donde está la masterclass, es Hernán Toro Grafólogo. Hernán Toro Grafólogo. Sí. En Facebook y en Instagram, Hernán Toro Grafólogo, en @, Hernán Toro Grafólogo. Así pues, como tal, nos encuentran. Y adicionalmente, en CGRAINCO, Centro Grafológico Integral Colombiano, está ya todo lo que es el soporte de todo el grupo de profesionales en el momento de las personas que quieran tener, pues, como todo este esquema. Así es. Un teléfono. Teléfonos de nosotros. Ay. Lo corché. No nos corchó, sino que es que a nosotros nos entran en promedio entre 270 y 300 llamadas al día. Entonces, nosotros nosotros. Es más, Cristian es conocedor de nuestro trabajo y mis agendas son de 6 meses. Entonces, nosotros no podemos, digamos, porque sabemos que mucha gente llama a preguntar, venga, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Que lo hagan a través de las redes sociales. Listo, sí, perfecto. Porque el teléfono básicamente lo utilizamos para citas y para dar información explícita de nuestros pacientes. Igual, si quieren una cita, se pueden comunicar también. Sí, pero en estos momentos tenemos que hacer la salvedad de que ya va en mayo la agenda. Perfecto, entonces bueno, ya saben ustedes, redes sociales, @ Hernán Toro Grafólogo o Sergrainco. Sergrainco, Centro Grafológico Integral Colombiano. Muy bien, entonces, Hernán, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, gracias por enseñarnos, que yo llevo toda la vida sin saber realmente cómo es este tema y el uso de la licuadora. O sea, yo pensé que lo hacía bien, pero realmente me di cuenta hoy que no, así que muchas gracias, realmente voy a investigar más de ese tema. Lo que él decía es muy importante, mucha atención, o sea, no se deje guiar simplemente porque otra persona le funcionó ese batido funcional que usted ni siquiera sabe si es funcional para esa persona. Yo soy una persona que tiene una enfermedad autoinmune y aquí le estaba consultando, ¿yo podría hacerlo? Sí, no. Así que entonces precisamente es mejor consultar y que sea un profesional. Así Hernán, es. Muchas gracias. A ti, Manuela, y muchísimas gracias a mi grupo de trabajo, porque realmente no soy yo el que hago todo esto, sino que viene detrás de mí un grupo de trabajo muy grande y de personas que en otros países nos están viendo también. Así es, entonces un saludo para ellos y para todos los profesionales que día a día nos están indicando cómo podemos estar bien, cómo podemos ser mejores y cómo podemos disfrutar de la vida, porque para eso son todos estos pequeños tips. De nuevo, Hernán, muchísimas gracias, y a todos ustedes por estar conectados acá en Mi Parque Tu Casa. Ya regresamos con más, vamos a un pequeño corte, pero ya viene un poco de actividad física con el INDER. Vayan alistando un palo de escoba, un bastón, un tubo, lo que ustedes tengan en casa, que acá les vamos a enseñar qué pueden hacer con ellos. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Seguimos con más de Mi Parque Tu Casa, que estamos los dos disfrutando de estos batidos. Les tengo que decir que saben delicioso, muy, muy rico. Yo estoy con el digestivo, un poquito cítrico, pero delicioso, de verdad que me gusta mucho. Caballero, es momento de combinar. ¿Qué me va a decir? Esa miel le dio un toque, está... Sí. Vean, no saben de lo que se están perdiendo, pero ya saben, búsquenlo para que aprendan a hacer todo esto. Llegó el momento. Sí, de hacer ejercicio, porque la combinación perfecta de una buena nutrición, de una buena alimentación, también es mover el cuerpo. Y por eso saludamos a esta hora al formador del INDER. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Buenos días para todos los televidentes. Mi nombre es Jorge Toro, formador de la estrategia Canas al Aire. Hoy venimos a trabajar con un elemento muy básico que se encuentra en todas nuestras casas, es el bastón, el palito de escoba. Les vamos a dar una rutina hoy básica de ejercicio para que usted lo vaya haciendo todo este resto de año. Así es, perfecto. Vamos entonces con manos a la obra. Bueno, vamos a empezar. Para ambientar. Nos vamos a preparar con el bastón. Primero vamos a hacer una parte dinámica, siempre lo vamos a hacer caminando. Vamos a desplazar, vamos a llevar el bastón arriba y abajo. Sencillito esta primera parte, simplemente para activar todo el tema cardiovascular. Vamos a utilizar todos los rangos de movimiento que tengamos con los brazos. Ahora vamos al frente y atrás. Eso es, vamos llevando el ritmo, podemos colocar musiquita en la casa. Mire que son rutinas muy básicas de aprender. Ahora lo vamos a hacer abajo y arriba. ¿Listo? Con esta primera parte activamos todo el tren superior y ahora vamos a combinar al frente. Empezamos, rodillita y luego atrás. Combinamos brazo y pierna. Eso es. Lo puede hacer cualquier persona en casa. Aquí nos quedamos seguidos. Arriba y abajo. Eso es. Recuerde que la intensidad la coloca cada uno de ustedes. La idea de este trabajo funcional es que lo puede realizar cualquier persona. ¿Listo? Ahora vamos a activar un poquito la parte central. Eso es, lado a lado. Mire que son ejercicios muy básicos y no tienen ninguna contraindicación. ¿Listo? Seguimos en el puesto. Y ya terminando esta parte, ahora vamos a hacer los ejercicios centrales de fuerza. Sentadillitas, eso es. Podemos combinar repeticiones de 10 a 20. ¿Listo? Mire que el bastón nos sirve con apoyo. Síguelo. Que no sea solamente un apoyo al final de nuestras días, sino que nos sirva para que no lo tengamos que utilizar nunca. ¿Listo? Ahora vamos marchando en el puesto y lo hacemos individual. Uno, uno. 1, 1. Sencillo. Atrás. Eso es. Vamos. Atrás. Muy bien. Seguimos marchando, siempre para recuperar un poquito. Mi apoyo, punta de pie. Arriba. Eso es. Arriba. La importancia de estos ejercicios es que previenen las caídas en nuestras personas adultas mayores. Arriba, eso es. Lo podemos hacer de forma isométrica, sostenemos y aquí está el apoyo. ¿Listo? 10 segunditos y luego cambiamos. Eso es. Seguimos marchando en el puesto y vamos. Lateral, lateral. ¿Se dieron cuenta? Un palo de escoba se convierte casi en un gimnasio en casa. Vamos, al lado, eso es. La intensidad es muy importante. Eso es, lado, lado. Sigue, muy bien. Vamos, sigue marchando y lo vamos a trabajar atrás. Uno, va, otro, va. Uno, eso es, atrás, eso es. Básico. Vamos. Vuelve al frente. Seguimos acá. Interno. Eso es. Vamos. Ya activamos. Ese corazón funcionando al 100%. Siempre que vea el palito de la escoba, se acuerda de eso. Vamos. Eso es. Sigue. Vamos. No lo vaya a parar. Síguelo. Eso es. Recupera. Tomamos un poquito de aire y empezamos acá. Vamos. Al lado. Eso es. Mire todas las posibilidades que tenemos simplemente con un bastón. Vamos. Al lado. Cambiamos. Eso es. Recuerde, para prevenir las caídas, entrenamiento funcional en casa. Abre. Eso es. Seguimos. Muy bien. Seguimos. Eso es. ¿Qué tal vamos ahí? Muy bien, profe. Bueno. Profe, ahí veíamos que la actividad era un poquito fuerte. Eso puede servir para personas ya un poquito más avanzadas, ¿cierto? Que han entrenado fuertemente durante todo el año, pero que realmente pueden seguirlo haciendo y que pueden llegar a ese nivel. Sí, mire, nosotros tratamos de darle una rutina para que la aprovechen muchas personas. ¿Quién determina la intensidad? Cada persona, de acuerdo a sus patologías, de acuerdo a su edad y de acuerdo a las condiciones físicas que tenga. Bueno, profe, ahí sigue la música. Bueno. Ahí para que vaya medio finalizando, pero para que pueda terminar su rutina. Ok, seguimos marchando. Vamos a hacer un trabajo también de coordinación. Márchalo. Vamos acá. Abre. Lado, lado. Eso es. Abre. Muy bien. Ahora vamos a hacer una parte que es solo cardiovascular, que se recomienda siempre al final de cada rutina. Con los grupos de nuestros adultos mayores lo trabajamos a una buena intensidad. Pienso que la mentalidad de que el adulto tenga que trabajar despacio y poquito, la hemos ido despejando un poquito. Tenemos adultos mayores fuertes que aguantan este tipo de estímulos. Flexiona y abajo. Flexiona y abajo. Mire que son movimientos muy sencillos. Podemos combinar flexión, arriba. Eso es. Flexión nos ayuda también para la memoria. Recordar los movimientos. Arriba, flexiona. Eso es. Seguilo. Vamos. Muy bien. Usted que me está acompañando en casa, lo está haciendo perfecto. Eso es. Arriba, flexiona. Seguimos, sin flexionar codos. Vamos. Arriba. Eso es. Arriba. Muy bien. Eso es. Manténgalo. Eso es. Síguelo. Vamos recuperando. Y recuerde al final, lo más importante, una buena hidratación y un buen estiramiento. Esta rutina te la recomiendo mínimo 3 veces por semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, vamos llegando entonces al final de esa rutina. Yo creo que nos va a quitar el puesto. A mí de rato, pero bueno. Les digo pues que esta es la oportunidad de poder vincularse de nuevo, como siempre les decimos, lo importante es hacer actividad física y más cuando se tratan de ejercicios funcionales como los que lunes, miércoles y viernes nos presenta el INDER. Muchísimas gracias, profe Jorge. Sí, con mucho gusto. Y también a todos ustedes por estar conectados con Mi Parque Tu Casa. Profe, para que se recupere ahí un ratico, ¿listo? Ok. Antes de finalizar Mi Parque Tu Casa, queremos leer algunos mensajes que ustedes nos han enviado a través del Facebook Live que hemos tenido y dice Víctor Alexander, saludo desde Guayaquil. Albero Zapata manda un muñequito donde está súper pendiente del computador, así que nos está viendo. También tenemos otros mensajes, Cristian. Así es, también buenos días, saludos desde Valledupar. También es cierto lo que dice el doctor, muchísimas gracias. Betty también nos escribe por acá, chéverísimos los temas. Chéverísimo que estés conectado con nosotros también. Continuamos, no es que hay muchos. Sí, mandan aplausitos, caritas, de todo. Muchas gracias por conectarse con Mi Parque Tu Casa, gracias por estar en esa sintonía de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, todo con temas saludables. Así es, recuerden, acá estamos Manuela, yo y un grupo de profesionales que invitamos para que hablemos de diferentes temas. Mañana nuevamente la cita con el bienestar, 9:35 de la mañana. Por el momento, gracias por estar conectados con nosotros y sigan con toda la programación de Telemedellín. Un abrazo gigante, chao, chao, feliz día.